Hola familia linda, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo video. El día de hoy les traigo la transformación o remodelación de mi habitación. Por fin se llegó el día en que vamos a hacer todo ese cambio que muchos de ustedes estaban esperando y muchos de ustedes me estaban preguntando que cuándo iba a subir el video. Así que bueno, acá les traigo el video, espero que les guste, espero que les guste cómo quedó todo de bonito y lindo. Así que nada, espero que me acompañen, no olviden suscribirse, darme un like que es completamente gratis, suscribirte al canal, así que bueno. Nada, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar con este video. Y bueno, quiero comenzar por mostrarles el antes de cómo está mi habitación o mi cuarto. Como pueden ver, está así. Estuve vendiendo una cama que vendría siendo mi cama. La de mi hermana la estuve usando yo por unos cuantos días hasta que les grabé este video. Así que bueno, estoy mostrando el antes para que vean cómo está la habitación. Como pueden ver, está así, de esta forma. Después van a ver el después, que quedó súper súper lindo la transformación que estuvimos haciendo en esta habitación. Así que bueno, acá les dejo el antes para que después vean el después. Y yo voy a empezar por sacar lo que es mi cama. Voy a sacar toda la frazada, las sábanas, para empezar a vaciar lo que es mi cuarto. Bueno familia, ya terminé de sacar todo, miren, ya quedó todo vacío. Ahora voy a pasar el trapo, barrer y pasar el trapo. Eso va a tener que quedar así porque no tengo pintura ahora para pasar en la pared esa y acá atrás de la cortina. Así que bueno, se escucha el eco porque quedó todo vacío. Lo único que quedó fue el mueble, que ahora lo voy a vaciar un poco. Voy a vaciar todo eso de ahí. Y lo voy a recorrer para acá, porque voy a poner en esta parte de acá. Así que bueno, voy a barrer muy bien, trapear muy bien el piso. Y también voy a sacar las cortinas para ponerlas a lavar. Así que bueno, vamos a hacer eso.
Y bueno, ahora quiero empezar a sacar un poco de cosas de este mueble que tengo acá en mi cuarto, que es donde yo guardo mi ropa. También cuelgo ropa en las perchas y todo eso, así que voy a estar sacando un poco de cosas para poderlo recorrer a un costado de la pieza. Ya van a ver, ya van a ver más adelante dónde lo vamos a estar poniendo. Así que bueno, voy a estar haciendo eso, sacando un poco de cosas de este mueble. Y bueno, una vez que ya terminé de sacar un poco de cosas de este mueble, mi papá vino a ayudarme a correr el mueble porque es muy pesado para correrlo yo solo, así que me estuvo ayudando. Lo vamos a correr para la otra esquina del cuarto. Ya van a ver que lo pusimos en esta parte del cuarto porque ahí siento que se mira mucho más lindo y queda más libre la parte de la entrada del cuarto, queda como más espaciosa. Así que bueno, ahí lo estuvimos dejando. Queda muy bonito en esa parte. Y bueno, ahora sí se llegó el momento de armar mi cama. Acá estoy trayendo. Voy a empezar por sacarle los nylon. Así que bueno, acá les dejo para que me vean mientras pongo las patitas de la cama y les saco los nylon. Y bueno, familia, así es como quedó el somier puesto ya en su lugar. Así es como quedó, súper lindo. Me encantó que es mucho más alto que el otro que yo tenía. Está súper lindo el color. Así que ahora lo que estoy haciendo, voy a estar armando lo que es este respaldar para la cama que compré.
Y bueno, ahora va a estar pasando a colgar lo que es el espejo. Este espejo ya le mostré yo en unos cuantos videos atrás. Estuve mostrando una compra grande que estuve haciendo para transformar mi habitación o mi cuarto. Voy a estar colgando en este lugar el espejo. Ya mi papá me hizo el agujero, así que bueno. Y también le voy a estar limpiando el espejo para que quede bien limpio y brillante. Y bueno, acá les voy a estar mostrando que estuve comprando este cubridor para el colchón, que es como una mantita blanca para que no se ensucie el colchón. Así que estuve comprando, junto con el somear, estuve comprando ese cubridor para el colchón. Así que se lo voy a estar poniendo. Y después, arriba de eso, voy a estar poniendo lo que es la sábana, la sobresábana y también el acolchado. Y también estuve colocando lo que es las cortinas de mi cuarto en color gris, que son un color clarito, súper lindo, que me encanta cómo se miran. Así que bueno, voy a estar colocándolas en la ventana para que estén ya puestas en su lugar. Y también estuve colocando la mesita de noche al lado de mi cama. Y ahora en esta parte de acá voy a estar colocando lo que es este mueblecito que estoy comprando o escritorio para editar mis videos en esta parte de acá. Lo estuve pintando, era en un color madera normal. Cuando lo compras un mueble de pino viene en color normal de madera. Así que lo estuve pintando de color blanco. Y nada, después estuve colocando los cajones, que trae cuatro cajones. Así que bueno. Y ahora voy a estar pasando a armar esta silla que estuve comprando por Mercado Libre. La estuve comprando por una tienda online de Mercado Libre que se usa acá en Argentina, así que estoy comprando esa silla por ese lugar. Me costó 19 mil pesos por ahí, más o menos 19 o 21, por ahí no me acuerdo muy bien. Así que bueno, acá les voy a dejar para que vean todo el proceso cuando estuve armando la silla, cuando me llegó. Así que acá les dejo para que me vean armando la silla.
Y listo familia, así es como quedó la silla que estuve comprando por Mercado Libre. Miren qué linda que quedó, está súper linda, es en color negro. Así que lo voy a estar colocando en el lugar donde estuve poniendo el escritorio. Y bueno, ahora voy a empezar decorando lo que es la parte de mi cama. Voy a empezar colocando este almohadón que es alargadito en la cama, que dice hello, que dice hola. Así que lo voy a colocar acá en la cama, en el medio de la cama, donde está la almohada. Es un color clarito súper lindo, que también lo vieron en el video que les mostré en unos videos anteriores. Y ahora en la parte de la mesita voy a estar colocando lo que tenía anteriormente. Lo único que voy a cambiar va a ser la decoración. Me está poniendo el mismo velador que tenía anteriormente. Y también me estará colocando este nuevo arbolito que estuve comprando, que me costó 3.000 pesos creo que era. También se lo mostré en el video, así que bueno, me estará colocando esa mini decoración, súper sencillita. Así que bueno, acá les dejo el resultado final. Pues bueno familia linda, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Déjenme saber acá abajito qué les pareció la decoración de mi cuarto, cómo estuvo quedando. A mí me encantó, sinceramente estoy bien contento, bien emocionado, porque ese era el cuarto que yo quería tener desde hace mucho tiempo. Y por fin se me logró ese sueño que tanto quería, tener mi cuarto así de bonito, con mi escritorio así, la silla bien bonito. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden darme un like, suscribirte, que es completamente gratis. Así que bueno, en el próximo video voy a estar organizando los cajones de la mesita que tengo acá, del escritorio. Y organizando otras cositas más acá en mi cuarto. Así que bueno, no te pierdas el próximo video porque voy a estar haciendo eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Yo me despido y me voy a descansar. Así que les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Les quiero mucho. Bye, bye.